días, gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Por invitación de la diputada Isamar Ramírez, debido a algunas publicaciones que hizo un diputado en la mañana, pues venimos a aclarar algunas cuestiones que conciernen a siempre creo que hay que hablar con la verdad a la gente y que pues no se vale ir, no se vale engañar de algo pues que se trabajó de forma colectiva en las comisiones y que creemos que es importante como institución dar una información puntual. Están proyectado el artículo 4 de la ley de cuotas y tarifas. Nosotros ahorita les entregamos tres documentos a ustedes. Uno, que es el artículo 4, ¿a qué se refiere? El artículo 4 dice que es lo concerniente a el servicio de medio de agua potable, alcantarillado y saneamiento para uso comercial, institucional y de servicios. Y luego dice que comprende y comprende todo eso. Abarrotes, agencias de viaje, almacenes, ropa, alquiler, losa. Y ese es el que se hizo una reforma de redacción. ¿Por qué se hizo una reforma de redacción? Porque anteriormente decía, pongan el de 2017, si se puede, decía, en los predios inmuebles deshabitados que no hagan uso del servicio de agua potable, cuenten o no cuenten con servicio medido, se les determinará como cuota mensual únicamente media unidad de medida y actualización por concepto de alcantarillado y saneamiento. Eso es lo que decía antes. Y lo único que se adicionó, el único cambio que se hizo en el decreto que se aprobó el día de ayer fue el siguiente, si pueden proyectarlo. Lo único que se cambió fue la palabra alcantarillado y saneamiento por mantenimiento de redes. ¿Por qué? Porque explicamos y dijimos, nosotros no cobramos agua, nosotros cobramos el mantenimiento de redes. Entonces se cambió el alcantarillado y saneamiento por el mantenimiento de redes. Y si se fijan, tanto en el de 2017, tanto en el de que se aprobó ayer, está lo de la media UMA. No cambia nada. No se cambió absolutamente nada. No hubo ningún cambio. Sin embargo, el artículo 34, que es lo concerniente al uso doméstico, están las tarifas y no se cambiaron. No se cambiaron los conceptos de esa parte. Entonces, cuando se le está diciendo a la gente que ya no va a pagar y que se cumplió un compromiso de campaña, se está engañando. Y ahí está muy claro. No se cambió absolutamente nada. Lo de la media UMA ya estaba. Y el artículo 4 que refiere es solamente para uso comercial e industrial, y donde estén deshabitados, donde estén en desuso, entonces solamente se va a cobrar media UMA. Es decir, el artículo 4 solamente es para uso comercial, industrial, y después desglosa todos los negocios o los giros que comprenden ahí. Entonces, si se le está diciendo a la gente que se cumplió un compromiso y que se va a cambiar, es mentira. Ahí hubo una confusión del artículo, de la lectura, no sabemos por qué pasó eso, pero es, repito, muy clara. Aquí tenemos nosotros la ley de cuotas y tarifas, está muy claro el artículo 4, lo repito y lo vuelvo a leer. El servicio medido de agua potable y alcantarillado y saneamiento para uso comercial, institucional y de servicios comprende, y luego ya dice, abarrotes, agencias de viaje, almacenes de ropa,
alquiler de losa y manteles, etcétera, ¿no? Y además demuestra que pues lo de la media UMA ya estaba, no se cambió la media UMA, y repito, es cuando estén en desuso, cuando los predios inmuebles estén deshabitados o no hagan uso del servicio de agua. Entonces, ya que tocas el tema y haciendo esta precisión que en el dictamen número 10 no se especifica que solo es para uso comercial de acuerdo a la Gaceta Parlamentaria, quisiera preguntarte, ¿a la CIEPACOP le interesa también proponer que así como los establecimientos o aquellos lugares que tienen un uso comercial tienen este beneficio cuando los lugares se encuentran deshabitados, también lo hagan los inmuebles o los lotes en general? Nosotros no se cambió nada, no, solamente se cambió la redacción. Si le interesa a la CIEPACOP proponerle a los diputados que así como quedó esta medida, entiendo a qué te refieres, pero así como está para las casas y los lotes deshabitados, porque es una queja constante. Primero, de la población. Primero que nada, el artículo cuarto no cambia. No, lo entiendo. Es lo mismo. Mi pregunta es, el artículo cuarto refiere al uso comercial, ¿no? Sin embargo, sabemos que una queja constante de la población en general es que aunque sus casas estén deshabitadas o tengan lotes, se les cobra una tarifa igual como si estuviera habilitada. ¿Les interesaría a ustedes, como CIEPACOP, promover algo para que pudieran también quedar, como lo refiere el artículo cuarto, en el tema de... Lo que se acordó en las mesas de trabajo y que en el mismo dictamen viene, si ven el dictamen aquí, fue los transitorios. Y los transitorios dicen que el Comité Técnico Tarifario tiene que analizar, es decir, los cambios que se puedan dar se tienen que dar por estudios, por opiniones técnicas, por opiniones institucionales, por investigaciones, y claro que a nosotros nos interesa ir hacia un pago más justo. Un pago más justo no implica una irresponsabilidad que pueda dejar fuera de operatividad a CIEPACOP. A nosotros nos interesa defender CIEPACOP como una institución pública, porque, repetimos nosotros, no se cobra por el agua, se cobra por el servicio de hacer llegar al agua. Y a nosotros nos interesa mucho que CIEPACOP siga siendo público y que no sigan saqueando, no sigan haciendo lo mismo que hacían en anteriores administraciones, porque eso que lleva a que se privatice el agua como en Querétaro, ¿sí? Esos ejemplos llevan a que no podamos tener un organismo eficiente, un organismo eficaz, y nosotros estamos interesados y hemos avanzado mucho en el rescate del organismo en este año. Por eso el aumento en la recaudación, y el aumento en la recaudación es aumento en atención a servicios, aumento en las obras para combatir el rezago en infraestructura que tenemos de más de 50 años. Tenemos redes de asbesto, de cemento, arena, que nunca les hicieron nada, nunca hicieron cambios, y que tenemos que renovarlas, tenemos que meter más tecnología, y que ahora el pago del agua se está ejerciendo de forma transparente, de forma honrada, y hemos avanzado. Y por eso hoy CIEPACOP tiene un equilibrio financiero, por eso hoy podemos pagar al IPECOL, podemos pagar al IMSS, podemos pagar el impuesto sobre nómina, no se ha atrasado ninguna quincena a los trabajadores, porque hay una buena administración. Me acompaña Gavino, que es el director jurídico, y Gil, que es el director de comercialización, para que puntualicen más el tema y que no haya ninguna duda. Lo que queremos nosotros es, y para eso fue convocada esta conferencia de prensa, claro que tenemos muchas propuestas e iniciativas de ley que creemos que se deben de implementar y que se deben de dialogar y debatir en el Congreso y con las instituciones, y también con la ciudadanía. Creemos que hay que avanzar hacia eso. Pero ahorita puntualmente queremos puntualizar el tema de lo que se aprobó en el Congreso. Y Gil, le voy a dar la palabra. Yo preguntaría esto, Vladimir, sobre todo porque otra queja que hay de la ciudadanía, que tú me digas si es verdad o no, es de que a la población que tiene lotes y casas deshabitadas se les está poniendo el pero de instalar medidor
si es que está en estas circunstancias deshabitadas, por la situación de la inseguridad, porque se están robando los medidores. Entonces, quisiera saber si es así y entonces si no sería necesario que desde Siapacop se reúnan aquí con los diputados para ver cómo puede haber un pago mucho más justo para las personas que se encuentran en estas circunstancias y que en la actualidad tienen que hacer. Se está trabajando en ello, se han instalado este año más de 6,000 medidores y la prioridad de la instalación ¿no de los niega? No se les niega, pero la prioridad es donde la gente está habitando. Es lógico que le vamos a dar prioridad a la gente donde se está habitando, porque significa que quien vive ahí y habita ahí, pues lo necesita más que un pero lote. Pero es diferente, ¿no? ¿Mm? O sea, ¿se les cobra igual a los que están en casas y lotes deshabitados? No se les cobra igual. ¿A partir de la tarifa popular? No se les cobra igual. Donde no se cobra mantenimiento de redes, no se cobra agua. Sí, pues, mantenimiento de redes. ¿Le faltó información sobre los diputados? No. Hubo. Permíteme. Ayer, cuando el diputado Magaña hace la exposición y agradece a la comisión de Rojo Chiapacón para ese descuento, su representante a Morena y también se suma y dice: es que estamos del lado de la gente y también lo aprueba. Ah, claro que sí. A ver, lo aprobado está bien. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en lo aprobado. El problema es la interpretación de lo aprobado. Ayer se aprobaron dos cosas. Una, el descuento del 12% en enero, el 10 y el 8. Y eso está bien. Y la otra es la modificación de la redacción, que está bien. Y ahí nada más modifica la redacción y dice, vámonos en transitorios a que el comité tarifario analice eso. Nosotros estamos total. Se cobrará media bomba a casas deshabitadas. Pero eso no cambia, no se modificó. Lo de la media UMA ya estaba. Ya estaba. Lo que se dijo en tribuna, nosotros estamos totalmente de acuerdo. O sea, lo de casas y lotes, no, porque el artículo cuarto, como ustedes lo pueden ver ahorita, lo puedo compartir. El artículo cuarto no habla de casas y lotes. Aquí lo pueden ver. Lo pueden acercar, pero el artículo cuarto, lo vuelvo a leer, el servicio medido de agua potable, alcantarillado y saneamiento para uso comercial, institucional y de servicios comprende, y ahí están los giros que comprende. Entonces nosotros estamos de acuerdo en lo que se aprobó, hemos construido con las y los diputados, hay una relación fraterna, hay una relación cordial, pero estamos obligados como representante del organismo aclarar para que no haya ningún malentendido, ninguna confusión con la ciudadanía. Es algo que nosotros. Porque se dice que se cumplió un compromiso y que esta reforma es para casas y lotes, y no es así. El artículo cuarto solamente es para uso comercial, institucional y de servicios. Entonces ahí hubo una confusión del artículo, pero es muy claro, ustedes agarran la ley de cuotas y tarifas y le dan lectura, pues pueden ver que es muy claro eso. Nosotros estamos a favor de un pago justo, estamos trabajando en el rescate del organismo, pero tenemos que ser muy responsables, porque vimos lo que pasó en Monterrey, la crisis hídrica, el tema de las concesiones, el tema de las factibilidades, cómo se daban antes de forma irresponsable. Nosotros hemos rescatado el organismo, hay buenos resultados, hay avances, pero queremos ser muy claros en lo que aprobaron. Repito, ha habido coordinación con las comisiones, ha habido coordinación. Estamos de acuerdo en lo que se aprobó en el decreto que tiene el Congreso y solamente queremos aclarar y que no se a la ciudadanía. El artículo cuarto es muy claro y el artículo 34 sí habla de las casas y los lotes, digamos, con un uso doméstico. Gil, ¿puedes comentar? ¿Por qué los diputados de Morena no hicieron la aclaración ayer mismo cuando lo planteé en tribuna? No, pero es que ayer no hubo ningún problema. El problema fue que se hizo publicidad de eso. Bueno,
No, por eso nos llamaron, por eso hoy estoy aquí, para hacer esa aclaración pertinente. Digo, con la mejor disposición, con la mejor apertura al diálogo, hemos estado en reuniones, seguiremos estando, lo que sea bueno para la ciudadanía, pues lo vamos a seguir trabajando. Sí, me gustaría que escucharan a Gil, porque es el director. Sí. ¿Cómo va el asunto este de la revisión del contrato de prestación de servicios de la planta de saneamiento? Se dijo que se iba a revisar, porque parece que es un contrato leonino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Va a haber algo o fue solamente un anuncio? No, no fue un anuncio, ya hay acciones. Pero no nos compete ahorita informar de las acciones por el tema jurídico. ¿Acciones legales te refieres? Ya hay las primeras acciones legales. O sea, nosotros, si asumimos un compromiso, lo vamos a... ¿Qué les puedo decir de los datos? La planta de tratamiento costó 250 millones de pesos. Hubo una ampliación por cerca de 150 millones de pesos. Y de eso ya se han pagado más de 1,000 millones de pesos. Y se está programado pagar otros 1,000 millones de pesos. Creemos que es un contrato leonino, es un contrato desventajoso, que ahí nos parece que va en detrimento de las finanzas públicas y donde se comprometen las participaciones del gobierno del Estado y donde se compromete el presupuesto público que se aprueba. Porque cuando CIAPACOP no puede pagar la planta de tratamiento, le descuentas las participaciones al gobierno del Estado. Un dato más técnico, que sí se los puedo dar. La planta de tratamiento se hizo 200 litros por segundo. Con la ampliación se da hasta 1,200 litros por segundo. En las previsiones más conservadoras o más optimistas que tenemos, el crecimiento de Colima y Villalobos va a alcanzar esos 1,200 litros por segundo hacia el 2030 o 2031. Y se tiene previsto seguir pagando la planta de tratamiento, así como nos lo dejaron, hasta el 2042. Entonces imagínense cómo ya no va a ser suficiente la planta en 2030 o 2031 y la vamos a tener que seguir pagando, y la pagamos los colimenses. No solamente los habitantes de Colima y Villa de Álvarez, sino de todo el estado, porque dieron como garantía las participaciones federales del gobierno del estado. Puedo decir con toda tranquilidad de que ya se hicieron las primeras acciones legales, ya se ha actuado, no estamos hablando de que vamos a actuar, ya dimos los primeros pasos, pero estamos en espera y en coordinación de dar más información, pero se ha avanzado. Por eso nosotros decimos de que cualquier modificación que se haga, pues tiene que ser en un contexto justo. CIAPACOP paga 13 millones de pesos mensuales por la PETAR. Es un contrato leonino, es un contrato desventajoso. Entonces nosotros, si no tuviéramos esa carga, podríamos hacer muchas cosas, podríamos hacer muchas modificaciones para beneficio de la gente. Pero hay que recordarle al pueblo de Colima qué gobiernos hicieron esos contratos, quiénes son los responsables de ese saqueo y de esos acuerdos que ponen en peligro las finanzas de CIAPACOP y del gobierno del estado, y van en contra de la ciudadanía. Hay que recordar en qué año se hicieron, quiénes gobernaban. Entonces, de repente, no va a hacer propuestas que sean inviables, porque es mejor y más responsable buscar, ¿sí?, el organismo que es el pago a la PETAR, que es desventajoso y que es leonino para el organismo. Aunque no puede dar datos, pero los cuales tiene que ver con la modificación de ese contrato, las acciones legales. Pues de entrada creemos que no se debió haber hecho un contrato, que hacer un contrato así, ni siquiera se cumplió con el procedimiento adecuado. De entrada nada más puedo decir eso. Lo que busca es la conclusión de... Estamos analizando, queremos ser muy cautos, pero ¿qué puedo decir? Que no estamos de acuerdo pues con ese contrato. Y la otra nada más, ¿las acciones legales son para este asunto de la planta o también para funcionarios de CIAPACOP que avalaron esta ampliación? Hemos mandado ya a Contraloría todas las observaciones de factibilidades, de anomalías que hemos visto, todo lo hemos mandado. No queremos hacer un uso político de esto, sino una cuestión muy responsable y muy institucional. Nosotros no
vamos a utilizar el organismo para generar alguna cuestión política, pero sí podemos decir que hemos mandado todo a Contraloría, hemos hecho las observaciones y bueno, pues esta conferencia de prensa fue nada más para aclarar el artículo cuarto, que creo sí, que pero debemos de leer. ¿La ampliación original de cuántos años era y de cuánta la ampliación que se hizo? Hasta 2042. Hasta 2042 con la ampliación. Y en el contrato original iba a vencer en 2026. Entonces, de 2026 lo pasaron hacia 2042. ¿Quién es la empresa? ¿Se habla de políticos priistas, hijo de Rodríguez Alcaño? ¿Es así, Vladimir? Es una empresa colombiana y después adquirió una mexicana filial. ¿Están relacionados con la familia de Rodríguez Alcaño? No puedo tener los datos ahorita para confirmar, pero era una empresa colombiana que posteriormente se trasladó a una empresa filial mexicana. Es la información que podemos dar y que bueno, pues que seguimos atendiendo pues todas las dudas la gente. Ahorita atendimos a eso, a aclarar por petición de legisladores y para ser muy responsables. ¿A quién le hace la aclaración directamente? ¿Al Congreso o a un diputado? A la gente. La aclaración es para la gente. Gil, ¿quieres comentar? ¿A quién? A la gente. A la ciudadanía. A la ciudadanía. A los usuarios de Colima y Villa de Álvarez. Sí, hacemos esta aclaración. ¿La ciudadanía? A alguien le hacemos la aclaración. ¿A la ciudadanía? Ajá. ¿De un error cometido por? De una aclaración nada más. ¿Contra quién? Uh-huh. Vamos a darle el uso a la voz a Gil. Sí. Gracias, buenos días. Nada más, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista también jurídico, ahondar o precisar un poquito la pregunta que hacía la compañera reportera, que si era un deseo del organismo operador que se trasladara esta reforma a otros sectores de la población. Yo nada más quisiera contextualizar qué es el mantenimiento de redes y por qué se cobra. La CIAPACOP cobra por el servicio que brinda, por los costos que esto le implica, llevar el agua hasta los domicilios y una vez que el agua se utilizó en ese domicilio, entonces recibirla y conducirla a través de las redes de alcantarillado hasta la planta de tratamiento donde se hace un tratamiento de ella, valga la redundancia, y se regresa pues a la naturaleza. Cuando no se tienen esas instalaciones en uso, es decir, cuando hay predios no edificados, pero que sí existe la infraestructura enfrente de ellos, es cuando el organismo traslada un costo que se llama mantenimiento de redes, y aquí es la precisión que quiero hacer. En todo caso, ese cobro de mantenimiento de redes es menor, en todos los casos, a la tarifa que tuviera ese inmueble o ese predio si estuviera edificado y si estuviera utilizando agua. Entonces, por principio de cuentas, eso sería importante dejar en claro, que en todos los casos el cobro del mantenimiento de redes es menor a la tarifa de servicios que le corresponde. Pero además, Gil, porque Gil, digamos, ya estaba anteriormente en CIAPACOP, en comercialización, el tema de la media UMA no cambia, eso ya estaba. Lo que se está anunciando como un logro, eso ya estaba. La media UMA ya estaba y es para el artículo cuarto. Eso no cambia absolutamente nada, la media UMA no cambia. Y el artículo cuarto tiene una vocación que es para servicios industrial y comercial. Es lo más importante que queremos aclarar y resaltar. Y que no se engañe, que no se confunda a la ciudadanía. Primero, que se hizo un cambio en eso. Se hizo un cambio de redacción solamente. De alcantarillado y saneamiento a mantenimiento de redes. Eso fue el cambio que se hizo en la redacción. Y las demás propuestas que había, pues se van a ir al Comité Técnico Tarifario, propuesta del mismo diputado Héctor Magaña, para que el Comité Técnico Tarifario analice competente al organismo y si proceden o no proceden estas iniciativas o estas propuestas. Y ahí el Comité Técnico Tarifario, que digamos es un organismo
científico puede dar una opinión para que se pueda generar algún cambio o alguna propuesta. Dices que no te engañen. ¿Quién me engaña aquí? ¿El Congreso? No. ¿No? No, estamos de acuerdo, repito, con lo que... Estás hablando que se engaña. Estamos de acuerdo en lo que se aprobó el Congreso, no estamos de acuerdo con la publicidad del diputado Héctor Magaña, que pues es mentira y no procede. Ya lo dije puntualmente, está confundido, el artículo 4 es para uso comercial, industrial y de servicios, y lo que él está poniendo en sus redes sociales, pues es mentira primero, porque lo de la media UMA ya estaba. Y lo podemos aquí demostrar en la comparación de la redacción de 2017 y la que está ahora. Lo único que cambia, y repito, lo único que cambia es alcantarillado y saneamiento por mantenimiento de redes. Se hizo un ajuste de redacción a eso y lo de la media UMA ya estaba. No se incorporó. No se puso ahora, no se modificó, ahí estaba ya lo de la media UMA y repito, el artículo 4 de la ley de cuotas y tarifas es para uso comercial. No sé si tuvo alguna desinformación, no sé si se confundió, no sé con qué intención se hizo. Nosotros hemos tenido pues siempre una relación cordial y de mucho respeto, pero nos vemos obligados a aclarar porque podría afectar a la ciudadanía, podría generar un problema para el organismo y tenemos que aclararlo pues así de frente. Pero bueno, estamos agradecidos, por así los diputados además, porque aprobaron la propuesta y la iniciativa de nosotros de aumentar el beneficio, el descuento para la gente por pago anual anticipado. Repito, en enero 12%, en febrero 10%, en marzo 8%, y quienes no paguen de forma anual, pero paguen de forma puntual, bimestre por bimestre, también va a haber un descuento progresivo. Entonces nosotros estamos muy contentos por eso, por trabajar para que haya más beneficios para la gente y al mismo tiempo rescatar el organismo y ponerlo al servicio de los usuarios de Colima y de Villa de Álvarez. Pues muchas gracias. Gracias.